Doña Adela, gracias por recibirnos aquí en su casa. Estoy en muy la contenta casa. Y estoy agradecida, mijo, porque necesitamos apoyo, ayuda, que la gente sepa que la casa está viva, que estamos haciendo un gran esfuerzo por sostenerla, que no he podido conseguir todavía ayuda del gobierno o algo más seguro para la casa, entonces siempre estamos inventando algo. Aquí sí se hace circo, maroma y teatro para poder sostenerla, es muy grande. Simplemente barrerla, mijo. ¿Qué dice la Secretaría de Cultura de Coyoacán? ¿Qué dice el gobierno del Distrito Federal? ¿Ofrecen recursos? ¿No los ofrecen? Es que no podemos hablar de las secretarías o de las instituciones de manera general. Habría que hablar de personas, ¿no? Y las personas con las que he tratado se emocionan mucho, proponen, y hacen perder tiempo, empiezan a entrar, como a adueñarse, como a sentirse así, ¿no? Porque la casa te da cierto poder, ¿no? Entonces empiezan a tomar actitudes poderosas. Te lo digo por Azari Bermúdez, te lo digo por María Rojo, que me tuvo 3 años, ella queriendo hacer el Museo del Cine Nacional. Aquí no cabe el Cine Nacional, aquí el que cabe es el Indio Fernández y sus secuaces, ¿no? Su gente que participó en sus películas. Y no cabe por sus espacios. Es difícil aquí colgar hasta fotografías porque hay mucha arquería, hay poco espacio, hay pocas pinturas por lo mismo. El gran valor de la casa es su arquitectura. ¿Sí? Y entonces imagínate modificar, es que si extendemos hasta allá ya podemos tener una salita para exhibir películas. Porque aquí donde pongas, pues te cabe público aquí, pero ya por allá no. Entonces querían hacer esto lineal, así como un rectángulo. Y cada uno enfrenta peros, se encuentra con problemas, porque pues el dinero siempre a veces no lo aportan los soñadores, sino a los que manipulan los presupuestos. Y es muy difícil juzgar de que hayan sido malas actitudes, pero no han funcionado y eso se ha visto. Sé que ahora se va a abrir la casa cada 15 días, es la información sí, que tengo. Sí, te voy a decir por qué. Yo tengo muy abandonada mi carrera de escritora. Aquí las tres puertas suenan al mismo tiempo y son gente que quieren conocer la casa. Y es todo el día y todos los días. Entonces inventamos esto de las visitas guiadas que aporten una pequeña cantidad para que encuentren barridos los patios y la cosa más o menos para recibirlos. Y cuento con Cristóbal Arias, que es un excelente guía, y platica con mucho entusiasmo y tiene una paciencia divina para entender la pasión de la gente y los intereses. Y entonces con las visitas guiadas, pues yo ya no abro la puerta, ¿no? Porque además aquí no hay portero. Esta casa surge a raíz de la mesa que llega a la cocina, a partir de la mesa. ¿Cómo sí, la historia? Llegó al comedor, la mesa no sé dónde la trajeron, dónde la consiguieron. A Manuel Parra se le apodó el caco porque se robaba cosas. Bueno, lo que pasa es que muy abusado, y este es el valor de su arquitectura y del diseño de sus muebles, es que como no había piedad ni conciencia histórica y derrumbaban edificios antiguos, entonces ellos se traían comprado en baratijas o estaban tirados, ahí iban y los recogían, piedras. Aquí hay piedras prehispánicas que estaban en el centro histórico, quizá de las pirámides, quizá 3 o 4 simbólicas que pusieron, ¿no? Que trajeron del centro. Y pero eran de demoliciones. Entonces él compraba todo su material en demoliciones, las vigas. Imagínate que hay vigas aquí que salieron de demoliciones, de vete a saber cuántos años antes, y todavía han soportado los 70 años, 60 años
tiene la casa más, ¿no? Porque empezaron en 1947 a construir. Pues todo necesita una restauración ya muy especial, ¿no? Si no las queremos cambiar, el tipo de restauración es lenta, hay que quitarlas, hay que sumergirlas en una alberca de ácido y luego volverlas a poner. Bueno, yo apenas logro tener dinero para los plomeros, que aquí todo se descompone. Cuando funciona el baño de allá, el otro ya no. Cuando prende un fogón, el otro ya se apagó. ¿Cómo es la infancia de Adela Fernández en esta casa? Una infancia, supongo, viendo aquí a Diego Rivera, personajes tan importantes. Pues puro pánico porque mi papá me exigía un comportamiento muy, muy fuerte. En primer lugar me los traía de modelos para que yo los superara, no solamente tomarlos de maestros, sino que yo superara. Estaba yo comprometida con el talento y con la genialidad. Mi papá tenía grandes expectativas de mí. Y eso en lugar de ayudarme y de emocionarme, me apabullaba y me creaba una timidez enorme y un complejo de idiota que no me lo puedo quitar ni con los 70 años ya cumplidos. ¿Qué quería el indio de su hija? ¿Que fuera actriz? ¿Que fuera...? No, que pintara mejor que Diego porque lo había conocido. Que tocara mejor el piano que Rubinstein porque vino a tocar a esta casa. Que me aprendiera Chopin luego porque aquí estuvo Gisek. Que le quitara el puesto a Ana Mérida y yo fuera la primera bailarina de danza moderna en México. Entonces, cada vez que me presentaba una gente, había una gente de talento, había como un compromiso que él me imponía. Y yo reprobé toda la primaria. Y la secundaria la pasé de panzazo, y la preparatoria mejor me iba de pinta, que fue cuando empecé a conocer que había más mundo que el de Coyoacán, ¿no? Y de la casa. Porque yo salía muy poco. Entonces vivía entre grandes fiestas, atendiendo siempre a la gente. Yo fui como la criadita aquí, ¿no? La traidora, tráeme café, tráeme tequila, tráete unos vasos, tráele esto al señor, ¿no? Lleva a mi novia al baño, báñala, échale Chanel. Bueno, pues, no es una imagen muy agradable de mí, ¿no? Pero cuando él se iba a filmar de locaciones, pues yo era muy feliz en la casa. Pero yo me llevaba con los bichos, con las tarántulas, con las serpientes, que había muchas. Ahora le tengo pánico a las tarántulas, no sé cómo poder jugar con esas. Y muy sola, muy solitaria, muy fantasiosa. Pues eso le debo ser escritora, ¿no? En algún momento, por la circunstancia, por todo lo que pasó, por lo que pasaste, lo que vivió aquí, ¿en algún momento aborreció el cine? ¿Aborreció esa vida de cine? No, el cine no. Lo que aborrecí y sigo aborreciendo son las divas temperamentales, ¿no? Esas que se queden en su casa, que no se me acerquen, ¿no? Yo me harté de los temperamentos. ¿Le afectó el temperamento fuerte de mi papá y el de Columa y el de la doña y el de Lolita y todas las deslumbrantes? Me gustan tenues, no es necesaria tanta luz. ¿Qué fue el legado que dejó, quizá material, el indio, aparte de la casa? Un terreno en Acapulco que está invadido por una matona y que a mí me da miedo hasta irlo a pelear. Ya renuncié a la idea de tener un terreno allá. Y dos coches. Y 2,000 pesos en el banco. Nada más. Su legado es... yo lo que más aprecio es la educación que me dio. También muy contradictorio porque mi papá era negro y blanco al mismo tiempo. Entonces, por un lado quería a la mujercita mexicana sumisa, así papá, no papá, lo que tú digas, papá, mande usted. Con un pánico que me volteara a ver a un hombre porque se le iba a golpes,
cosas así. ¿Rebasó el personaje de Emilio el Indio, de las pantallas, aquel hombre, el macho mexicano, el hombre temperamental, a la vida real, era más, una persona más difícil? No, él era así, pero fíjate que te hablo de contradicciones y de polos opuestos. Él era una gente de una dulzura enorme y era de una sensibilidad tremenda. Y muchas veces cuando le tocabas el corazón, sacaba la pistola y se enojaba de cualquier cosa y quería matar moscas con a balazos, ¿no? Nunca sabías qué le iba a doler, qué le iba a disgustar. Y saber lo que le gustaba era muy fácil, ¿no? Le gustaba andar solo por la casa, que no le hablaran, sentarse horas, creo que a pensar sus guiones o a soñar. Él decía que siempre había soñado con tener una casa magnífica, grande, grandiosa, para soñar a sus anchas, ¿no? Entonces era un gran soñador. Yo creo que eran las imágenes de sus obras y sus personajes, sus recuerdos. El legado cultural, junto con muchos otros del cine mexicano, se está desvaneciendo. Vemos ahora que los jóvenes, pues en realidad muchos no saben quién es el Indio Fernández, no saben quién fue Gabriel Figueroa, no saben la historia del cine de oro nacional. Cuando los jóvenes vienen aquí, yo he tenido periodistas, una de ellas, que me dijo, ¿cuál canción le gusta más a su papá? Ah, pues tú solo tú. Ay, ¿cuándo grabó esa? No, pues en la película. La muchacha pensaba que venían a entrevistar a la hija de Vicente Fernández, como si tuviera otro. Y no sabía nada de cine mexicano. ¿Cuál es mi deber al tener esta casa? Sentarme y platicar. Y yo no soy cinéfila, así de corazón colorado, pero pues obviamente tengo cierto conocimiento, ¿no? Y a platicarles el cine y enseñarles la obra, y enseñarles los premios. Y luego ya van, ven las películas, y luego vuelven, si ya la ven, les gusta. Ven como persona, como hija, no como cinéfila. ¿Cuál fue la mejor película que haya dirigido, que haya escrito, en la que haya salido su padre? Yo estoy entre dos películas. Una porque es la mejor, que es La Perla. Y Río Escondido porque es la que más me gusta y porque la vi filmar. Es de la que más recuerdos tengo de la época en que se filmó. Y me gusta mucho Pueblerina porque hay una columba ahí maravillosa. Maravillosa. Sabrosuras de la Muerte es su último libro, me parece. Uh-huh. Bueno, que ya estamos desfasados, sí, en la época y todo. Fíjate, aquí se ve que cada año, con eso empecé para compartirla con el público. Bueno, la voy a abrir cuando las ofrendas. ¿Qué significan los altares o por qué tienen estas cosas unos y otros tienen otras? Las danzas, las velaciones, el levantamiento de sombra, el cabo de un año, el cabo de año, el cuentacuentos de ánimas, cuenta llamas de las ánimas. Y entonces expliqué eso, pero ya que había explicado eso, no, pues tengo que hablar sobre el pensamiento prehispánico, sobre la muerte. Entonces me remonté. Y por otro lado hay anécdotas aquí que a la gente le gusta, que si se mueven los fantasmas, que si realmente vienen o no vienen. ¿Qué pasa eso? Salió un libro muy completo. Pues hay altares, el año pasado se incendió el de Chavela Vargas, parte, sus fotografías quedaron intactas. Y en el caso de Chavela, que era tan protagonista como era, yo creo que cuando llegó dijo, ¿qué andan haciendo por allá? Vengan, ya llegué, ¿no? Así lo tomamos, pero fue de impacto. ¿Pasó muchas noches aquí de bohemia, Chavela? No. Fue una amistad mía, personal. Yo cuando me salí de la casa, me refugié con los pintores surrealistas y con Chavela Vargas, que me ayudó a tener mi cuarto de azotea.
que me compró mi diccionario para que fuera yo escritora, que me ayudó a viajar y que me enseñó muchas cosas. Y vi una de las mejores épocas de Chavela, porque aunque bebía mucho todavía no era tan agresiva. Cuando empezó a ser agresiva yo me desaparecí de su vida. ¿Y qué sigue ahora de la? ¿Estás escribiendo? ¿Estás trabajando en qué material? Estoy escribiendo una novela que tengo atorada, que quise hacer una gran novela y entonces está saturada, entonces ahora la estoy barriendo, limpiando, desnudando, para que quede algo sencillo. Realmente creo que a muchos les pasa con un primer trabajo de largo aliento. Entonces ahora estoy sirviendo. Tengo un libro de cuentos que espero que salga este año, que se llama Magismo, se titulará Magismo. Está inspirado en el pensamiento mágico indígena de nuestros mexicanos, pero es fantasioso, rebaso. No es nada antropológico, pero sí reconozco que está basado en eso. ¿Cómo te gustaría que se recordara, o que fuera de la casa después de que no estuviera Adela? Sería extraordinario que pudiera cumplir con las dos cosas, la casa, hogar, familiar, y con una vida cultural permanente abierta al público. Lo que quiero que vengan son niños, para que puedan gozar de un lugar donde no los estén callando como en los museos, donde puedan correr un poquito, donde puedan preguntar en voz alta, ¿no? ¿Es eso? ¿Quién fue él? Y los padres pueden platicar. Porque me interesa que la casa tenga actividades culturales, pero festivas, agradables, relajadas. Y por eso me estoy yendo a festividades, mira. Por ejemplo, el día de la Candelaria, a ver, se le va a poner el altar a la Candelaria, sus velas y todo como fue. Era tradicional, vamos a ver si podemos, logramos hacer los manteles de encaje de seda. Y la gente viene a comer su chocolate y tamales, sus tamalitos y alguna otra cosita. En la entrada de la primavera tenemos programada una fiesta a Xochipilli y a Xochiquetzal con un levantamiento de corazones, son corazones llenos de flores. Va a ser una ceremonia bonita con una muestra gastronómica de puras ensaladas, y muchas ensaladas de flores, porque hay mucha flor en México que es comestible. Y vamos a tener también la exposición sobre un solo tema, el Nahual, interdisciplinaria, con teatro, danza, música, o sea, composición respecto a los temas, pintura, escultura, artes plásticas en general. ¿Para qué fecha lo del Nahual? La estamos en marzo, todavía no tenemos la fecha, ya saldrá ahí en internet. Me sorprendió mucho este contacto que nos cuentas, que no es como en un museo, que aquí, a pesar de la conservación tan importante que tiene la casa, el estado original, se usa la cocina como cocina, se usa el baño como baño, se usa la... Estamos sentados en la estancia para estar en este trabajo. Sí, mira, por ejemplo, qué bonito ver, sentir, ¿no? Que el olor cambió y que abajo huele a canela o huele a chile que acaban de tostar. Los olores, cómo le dan vida a la casa, ¿no? Adela, muchas gracias. Okay.